El buque de carga Galapa Phase 1 encalló la madrugada del pasado 9 de mayo mientras salía de la bahía de Puerto Vaquerizo Moreno, cerca del sitio denominado Punta Carola. Inmediatamente conociendo el hecho, el Comité de Operaciones de Emergencia, COE Cantonal y luego Provincial, asistió y acogió el plan de contingencia para las labores de desbaramiento y hundimiento del Galapa Phase 1. Una de las medidas adoptadas fue eliminar el mayor riesgo ambiental, gracias a la evacuación de 19.000 galones de combustible que contenía el barco para su operación. Asimismo, se planificó el desembarque de 1.200 toneladas de carga que tenía en las bodegas aproximadamente. Con la ayuda de otras motonaves de carga, gabarras de operadores locales, barcazas y una grúa con una capacidad de 30 toneladas, a fin de realizar la maniobra más rápidamente. Desde el día del siniestro, guardaparques que se desplazaron desde las islas Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal trabajaron en la colocación de barreras de contención para derrames y paños absorbentes de hidrocarburos alrededor de la nave para evitar la dispersión de cualquier producto que pudiera salir del barco. Funcionarios de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, Agencia de Bioseguridad para Galápagos, ABG, y de la Policía Nacional realizaron un censo parcial de las colonias de lobos presentes en la zona de influencia que incluye Punta Carola, Playa Man, Malecón, Playa de los Marinos y demás dentro de Bahía Naufragio. Tras esta evaluación no se reportaron anomalías. Al conocer la existencia de aproximadamente 46 tanques de aceite lubricante en la bodega interior de la nave, la cual se encontraba inundada, se iniciaron las labores de evacuación de dichos tanques que se encontraban en buen estado, lo que garantizó que no exista derrame de hidrocarburo. El Parque Nacional Galápagos y autoridades han hecho todos sus esfuerzos para lograr sacar el barco y bueno, evacuarlo a un lugar más seguro, donde no hayan tantos impactos ambientales. La ministra del Ambiente del Ecuador, Lorena Tapia Núñez, el 15 de mayo emitió la resolución número 132, a través de la cual declaró la emergencia ambiental a la Reserva Marina de Galápagos, específicamente en el área afectada por el varamiento y posible naufragio del buque de carga encallado, a fin de ejecutar las medidas necesarias y oportunas tendientes a la mitigación de impactos, rehabilitación y mantenimiento de los ecosistemas marinos y costeros ante el posible daño ambiental que podría desencadenar el siniestro. Desde la declaratoria, la Dirección del Parque Nacional Galápagos asume las competencias e inicia las actividades para el proceso de gestión de recursos financieros y la contratación de las empresas especializadas en salvataje que se encargaron del reflotamiento y traslado de la nave fuera de la Reserva Marina de Galápagos para su posterior hundimiento. En realidad, se analizaron varias opciones para el tratamiento del barco varado y lo más viable técnica y financieramente fue la opción de reflotamiento y remolque y posterior hundimiento. Porque la opción que se estaba manejando y que nos aconsejaban en varios técnicos era el deshuesado, como comúnmente le llamamos al barco, a la operación, digamos. Pero esta opción era demasiado costosa y operativamente complicada. Entonces, obviamente la opción más viable fue la que se ejecutó. Como medida preventiva, la dirección del Parque Nacional Galápagos decidió cerrar temporalmente los sitios de visita Punta Carola y Cerro Tijeretas, ubicados dentro de la zona periferia de influencia, para precautelar la seguridad de los habitantes y turistas que disfrutan de estos sitios de visita. La ministra del Ambiente, junto a Arturo Isurieta, director del Parque Nacional Galápagos, visitaron la zona del encallamiento del Galapa Phase 1 para constatar la situación del barco. La autoridad ambiental monitoreó constantemente el ecosistema marino a fin de detectar posibles impactos producto del varamiento. Se tomaron muestras de agua de diferentes puntos en la zona primaria de influencia, incluyendo las bodegas de la nave. Una vez suscrito el contrato para el salvataje de la nave Galapa Phase 1 entre la Dirección del Parque Nacional Galápagos y las empresas especializadas en este tipo de rescates, las labores para reflotar la nave se iniciaron inmediatamente. Un avión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador aterrizó con el primer grupo de equipos que se utilizaron para el reflotamiento.
funcionamiento, incluyendo un generador eléctrico con la capacidad para dar funcionamiento a la grúa de la nave, el cual facilitó el desembarco del resto de carga. Con la ayuda de los remolcadores Antillén e Isla Santay, se logró la estabilización de la nave. Para la tercera fase fue necesaria la llegada del remolcador Tupaue y la gabarra Amistad Offshore, con el material necesario para el reflotamiento del buque. Entre los implementos se encontraban dos boyas gigantes de aproximadamente 12 metros de largo, 5 de ancho, 3.5 de alto y un peso de 25 toneladas, las cuales fueron adheridas al casco de la nave para su reflotamiento. Las instalaciones de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial San Cristóbal fueron el centro de la operación para el salvamento de la motonave Galapafeis y posterior vertimiento de la misma. Desde estas instalaciones, el capitán de salvamento se comunicaba todo el tiempo por ser un lugar estratégico aquí en la bahía con su equipo de trabajo sobre la motonave. Para la Autoridad Marítima y Portuaria Nacional, esta contribución ha servido de mucho para Galápagos, ya que es considerada como zona especialmente sensible. El trabajo coordinado y de cooperación interinstitucional fue la base del éxito del proceso de salvataje. El día martes 15 de julio inició un operativo nunca antes registrado en el archipiélago. Durante la madrugada se extrajo el agua de las boyas adheridas al casco, lo que permitió el reflotamiento. Mientras tanto, el remolcador Antillén tensionó sus líneas para retener el barco mientras este salía de su atasco. El estudio batimétrico realizado con anterioridad permitió confirmar la ruta de salida del área rocosa, de manera que el barco pudo ser remolcado hacia afuera de la Reserva Marina de Galápagos. La operación se tuvo que realizar en horas de la madrugada debido a que las condiciones del oleaje favorecían el remolque. Navegando aproximadamente a una velocidad de 1.8 nudos, la embarcación llegó al punto de hundimiento a las 2 de la tarde del miércoles. Acompañados por los remolcadores Antillén e Isla Santay, la guardacosta Isla Fernandina de la Armada Nacional y las lanchas oceánicas Guadalupe River y Sierra Negra de la dirección del Parque Nacional Galápagos. Las maniobras del hundimiento se realizaron fuera de la Reserva Marina de Galápagos, precautelando así los ecosistemas del archipiélago. Una vez que el Galapafeis 1 salió del sitio del engallamiento, la dirección del Parque Nacional Galápagos realizó el monitoreo del fondo marino en donde permaneció la nave a fin de determinar el impacto ocasionado. Para ello, se ha colocado marcas en el fondo marino del área en la que estuvo esta nave durante más de 2 meses, de acuerdo al Plan de Acción Emergente Ambiental establecido. Gracias a la confianza de la señora ministra Máster Lorena Tapia, al personal de guardaparques de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, al personal de la Agencia de Bioseguridad de Galápagos como parte del Ministerio del Ambiente aquí en la provincia, a todas las instituciones públicas, a aquellas instituciones privadas, a la comunidad en general, nuestro agradecimiento, porque sin este apoyo, sin esta colaboración, no se hubiera podido lograr lo que logramos, evitar un desastre de mayores envergaduras para los ecosistemas de Galápagos. Esto realmente demuestra nuestra gran capacidad técnica y operativa de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, nuestros lazos con toda la comunidad, para poder seguir trabajando fuertemente en la conservación, en el manejo de las áreas protegidas, la Reserva Marina y el Parque Nacional Galápagos, que son indispensables para todos quienes residimos aquí en las islas. Estos meses de ardua labor culminan con la remoción del Galapafeis 1 del área protegida, mismo que constituía un latente riesgo ambiental. Gracias al trabajo constante y profesional de quienes estuvieron al frente de maniobras, coordinación, apoyo interinstitucional, la comunidad amiga y todos quienes contribuyeron de alguna manera para este buen fin.